Veo enemigos. ¡Atento, padre! Uno más para la colección.
Necesito tiempo. No puedo. Lo siento, no.
¿Eh? ¿Qué es eso? Vale. Sindri dijo que madre era una guerrera. ¿También tuvo que luchar? Algo así. Su familia fue asesinada por enemigos y solo ella logró sobrevivir. Recorrió el camino del guerrero, pero su guerra consistía en seguir viviendo, enfrentarse sola a un mundo cruel. ¿Y por eso pidió a Sindri y Brock que le hicieran el hacha? Tenía la fuerza para blandir un arma así y la sabiduría para usarla para hacer el bien. Se encomendó a proteger a los más débiles. ¿Entonces ayudaría a los elfos? No. Mira, también hay cuencos de arena en Alfheim. ¿Quieres que lo lea? ¿Qué dice? Sin mí o en mi interior, muerte segura. Si estoy en ti, soy la vida pura. Pero no veo ninguna runa por aquí. Hay que buscar. Volvamos a la barca.
Esta está bien cerrada. Padre, ¿sabes de alguien más que haya oído voces? Conocí a hombres que, ante la desesperación de quedarse sin reservas, saciaban su sed bebiendo agua de mar. Juraban que las sirenas, criaturas malditas cuyo canto les llegaba de islas cercanas, eran en realidad sus esposas e hijas pidiéndoles que regresaran a casa. Ponían a la tripulación en peligro, navegando hacia los arrecifes. ¿Y cómo los curaste? Los tiramos por la borda. Ah... Vale, menos mal que no he bebido agua de mar. ¿Eh? Así es. La puerta azul tiene que ser la entrada. ¡Vamos! Con cuidado. ¿Qué hacen? Ya no hay puente. Han cubierto el cristal con esa cosa. ¿Para qué? Evitar que vengan refuerzos. ¡El bosquero! ¡Aún no! ¡Lista! Lo siento, no puedo. Quizá podamos arreglar el puente desde ahí. No puedo. ¡Imagina! ¡Listo, padre! No!
¿Por qué nos tienen manía? Porque no somos de aquí. Si las combinamos así, parecen como una runa. Pero no tiene sentido. Venga, volvamos al cuenco. ¿Qué es eso? Los pilares y el anillo forman una runa élfica. ¿Qué dice? Sin mí o en mi interior, muerte segura. Si estoy en ti, soy la vida pura. Sí, es el agua, claro. ¡Chico! Otra vez las voces, pero eran distintas. No sonaban tan enfadadas. Pedían ayuda. Estamos aquí por la luz. Me da igual quiénes sean o lo que quieran. A ti siempre te da igual todo. ¿Tienes algo que decir? No. Voces, era difícil entenderlas, pero estoy completamente seguro de que una de ellas era la de madre. Eso es imposible. Pero sé lo que he oído. Atreus, basta. Parece distinto. Mira esos cuernos. Detrás de mí. Esto pinta mal.
No te acerques a las jaulas. ¿Por qué los encerrarían? Estoy listo. ¿Pasamos de largo? Atento. ¿Qué? Estoy detrás. Espero que sirva de algo.
Oye, ven a ver esto. Oye, ven a ver esto.
¿Pasamos de largo? ¿Crees que ese pasillo conducirá al templo? Lo averiguaremos. Atreus, ven. Ya voy, ya voy.